de tigre dice. <laughs> Hijo de tigre pintita oh, sí. es la cosa good evening good evening hello there good evening welcome 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 back um, hope you all are doing great saben que había una cosa que les quería comentar no sé ah uh, let's see in Iliana what time is it right now right there excuse me ¿Qué hora El... es en tu computadora o en tu teléfono? 7.58. Ok, ya. Yeah. Eso les quería comentar que fíjense que casi siempre um, <coughs> llego a tener ese problema porque como pues sí, ¿verdad? La clase es supuestamente de 8 a 9 uh, porque yo me conecto, me conecto exacto a las 8 de mi computadora, pero mi computadora está a dos minutos adelantada. Así que si en algún momento, ¿verdad? Llega a haber problemas por eso. Uh, no se vayan a sentir ustedes verdad que son los del problema sino que la cuestión es que pues si para pedir para medir perdón mejor mi tiempo eh, siempre lo hago de esa forma sí empezar con el horario que yo tengo acá de las de las 8 en mi computadora pero bueno Okay, so welcome back. Today, hopefully we're going to be able to cover some really interesting topics. Antes de iniciar la clase, vamos a tratar también de resolver la duda que estaban presentando en el chat, sí, para poder salir con eso. Les voy a dar copia, verdad, de, de, esa, de esa sección, así que ya van a tener esa parte adelantada. Um, luego, pues también espero que podamos hablar un poco acerca de los modal verbs. We're going to be covering um, part of health issues or health problems, algo que ustedes me imagino que ya más o menos han adelantado. And um, infinitive complements. ¿sí? sería parte verdad de la misión de esta noche y lo que se espera verdad que logremos um, completar. Okay, entonces para iniciar, sí, vamos a hacer esa pequeña revisión de lo que sería, ¿verdad? La, la plataforma y el... Um, uh, bueno, ya se quedó guardado. Igual, yo le iba a contestar según yo, pero acá está. El detalle es que aquí se duplicó aparentemente el campo de respuesta. ¿Sí? El campo de, re de respuesta aparece doble. Ustedes en todas estas tenían eh, dos formas en las cuales podían contestar. Podían haber agregado, por ejemplo... Um, to take some vitamin C, sí, en este caso así, vitamin C podría, podría haber sido válido en ese campo, pero sí, si se fijan acá ya está guardado, verdad. Pero este por algún motivo, eh, bueno, solo falta que aquí quede mal, Yo, A ver, voy a probar primero, vitamin C. Uy, perdón. Okay, um, to take some vitamin C. Okay, ajá, acá está entonces, sí. Vitamin este. C. Ajá, este. Ah, oh, sorry, ya. Yeah, sí, están justo al lado. Pero igual, siempre da el error. ¿sí? Este solamente me aceptó como respuesta correcta el to take some. Sí, solamente esa es la respuesta que reconoce este campo. Yo estoy intentando diferentes y la única que reconoce es solamente to take some. Entonces, para que ustedes ya no vayan a tener ese dolor de cabeza, ¿verdad? Este solo colocan to take some. Y en el resto, pues ahí ya verán ustedes cuáles cuál les parece mejor. Si ponen la versión corta, solamente el verbo que se necesita, ¿verdad? Que sería to take, que es parte de lo que vamos a estar cubriendo esta noche. Primero Dios. Y la otra sección, ¿verdad? Ya más adelante, pues, um, yo me fijo en las respuestas cortitas nada más, solo to drink. Y ya entre paréntesis está, ¿verdad? El complemento. To drink lots of liquids, um, to put some ointment on y así sería cómo vamos a ir completando estas estas secciones. Uh, Fátima, coménteme. Hello, Fátima? Good evening, teacher. No, estaba poniéndole el nombre. Oh, uh -huh. okay, 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 no hay problema. Muy bien. Entonces, esa era la cuestión. O sea, que en este caso era una de esas que son bien cerradas. Sí, o sea, era una, una respuesta ya fijada, ¿verdad? Y que solamente iba a aceptar esta parte nada más en específico, solamente to take some. Eh, creo que esa es como la única con la que hemos tenido problemas en general, porque temprano alguien también me, me solicitó ayuda con, con esta misma sección. Y pues, ajá, ¿verdad? Sería como lo único que de momento nos ha presentado problemas. Y me alegra ver que ya estamos también trabajando en esta sección. Se supone, ¿verdad?, que para eh, estos días deberíamos haber completado ambas secciones, sección 1 y sección 2, algo que ustedes ya, ya conocen bastante bien. Entonces, siempre eh, no tengan ningún reparo en solicitar el apoyo. Es cierto que por ratos, o sea, tal vez durante el día, no les conteste, pero casi siempre antes de la clase, yo voy a estar tratando, ¿verdad?, de cubrir cualquier duda que ustedes tengan. Sí. Um, de momento no sé, ¿se presenta alguna otra duda o eso era quizá lo único que nos estaba causando ese pequeño dolor de cabeza? Solo eso era, pro. Solo, okay. solo... solo eso era. Súper, muy bien. Entonces, um, dejando eso de lado, ¿verdad? Ya votando los problemas, I would like to know. Um, esperen, voy a dejar de compartir porque esto no me gusta hacerlo así. Ok, we're going to start with Jimmy. So tell me, Jimmy, how was your weekend? I'm fine. Eh, eh, okay, so you're a little bit, um, you're feeling uh, sore of one of your ankles? Okay, great, it's great to know you're getting better. Great, um, let's hear from Ileana, how was your weekend? And uh, I have a um, good. Okay, great. Yeah. <laughs> you had a good time during the weekend. <laughs> good weekend. Good weekend. Nice. Did you go to the movie? Not, not. exciting. Not exciting at all. I I don't I don't like much. I don't like movies, movies. that much. Uh, no. Okay. I like I like to music. Oh, cool. Nice. Yeah, listening to music can be refreshing and also relaxing more than movies because music changes more often and movies are too long for some people. So, yeah, it's understandable. Great. Um, so, Jacqueline, how was your weekend? I had a good weekend. I rest all weekend. Oh, you rest the whole weekend? Yes, I no, no parties at all. No, no, no. Party? Nothing, 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 nothing. Nothing. Okay, cool. Um Patricia, how was your weekend? Uh, well teacher, my weekend was very relaxing. Uh my family and some friends we we went to visit uh, some village to San Vicente. Okay. and uh, my song um, my song Well, uh, we uh, find uh, school music okay and uh, my my song played the piano okay. and uh, he was invited to play the piano and I uh, surprised so you guys you guys went there uh-huh very very good Okay, amazing. That's really cool. That's great. Thanks. Yeah, and music is amazing as well. So, pretty good. Pretty good. I'm glad you had fun during the weekend. Um, Thanks. let's hear from Fatima and Karina. Are you there? Hi teacher. Hi. How was your weekend? Uh, uh, very good. Very good. Did you cook anything special this weekend? No. No. Especial, did you have, no. Did you have pupusas this week? This weekend? Yes. Yes. Okay. Like any weekend, right? It's it's a it's a weekend, so we gotta have pupusas. domingo yeah. es el día de pupusas con tropical. Sí, con unas más ricas. <laughs> cool. Con That's great. You know, in my case, I don't know. Whenever I go to Olocuilta, I like having hot chocolate with with a little uh, milk in it. I don't know why. Even if it's like, I don't know, 2 p.m., I will go for the hot chocolate. I will have a soda, but I also will have my hot chocolate whenever I have pupusas. Here at home, not really, but I always like the hot chocolate. Um, Fatima Abigail, tell me, how are you doing? How was your weekend? Sorry. I'm great. Weekend. You had a great weekend? Okay, so uh, yeah, she's mute again. Probably she's busy. Uh, laura how was your weekend it was great <laughs> okay amazing anything anything <laughs> yes. special during the weekend yeah something really special i played with my baby you play with your baby saturday night, yes is it a boy or a girl a girl a girl how old is she three three years and ten months Oh, those are the ages. Yeah, they yes. are amazing when they're that, that old. Yes, y, yes. Y yo siempre hablo con, con mi novia y yo cuando le digo que quiero, que, quiero tenga, que tengamos niños más adelante, ella siempre me dice, pero no los vas a aguantar. Y Yo te puesto que sí. Te puesto yes. que sí. Ya, mientras más molesten, más me gustan. Así soy con los niños. Mientras más se mueven, más activos, más me gustan. Mm -hmm. Sí, yo trabajé en un grupo de kinder ya, así que ya sé más o menos a lo que yeah, me refiero. A... Ya, yeah, sí, so no worry. Sí, son sí, bellos, en, hermosos. En presencial me tocaba detenerlos cuando se estaban peleando y me agarraban a mí y era como que no, ya bájense <laughs> So yeah, it's cool. Yeah, having it is great. It's very really yeah, great. Working with children is it's it's an amazing experience. I bad. Yeah, I bad. but yeah. i'm not ready to get there yet though but sometime sometime later i will okay <laughs> great i'm glad to know that you guys are doing amazing that's that's pretty pretty cool uh so today the first topic we're going to be trying to cover is going to be modals as i mentioned last week modals are verbs that we're going to use to express different things mostly they're going to be used to express some kind of emotion o some kind of ability or some kind of um, advice that we want to to provide to people en este caso específico lo que vamos a estar haciendo con los verbos modales verdad será eh, pues hablar acerca de tanto habilidades como también un poco acerca de los um, consejos mayormente será consejos o sea ustedes pueden utilizar estos verbos en diferentes contextos porque ellos pues um, sirven verdad para expresar como ese tipo como de sentimientos a veces en las en las preguntas cosa que no necesariamente se logra con las WH questions todo el tiempo o tampoco se logra tanto con lo que serían las um, yes no questions sabemos que las yes no questions por lo general verdad solo vienen de eso solo yes i do No, I don't. See, ¿sí? o sea, son bien, bien sencillas. So, yes, he is. No, he's not. Okay. Um, now, in the first example we have here for the modal verbs, we have what can I do in Mexico City? In this case, can, sí, can puede ser entendido como, o sea, que puedo hacer. Pero el verbo sí, can específicamente, ¿verdad? También se puede utilizar en modo de habilidad. Como si yo digo, Um, I can drive a car, sí, I can drive a car, pues expresa mi habilidad para, para manejar un auto, así como eh, también puedo decir, I can fly a plane, sí, yo puedo volar un avión, I can swim, yo puedo, vol yo puedo, perdón, nadar, I can ride a bike, es todo ese tipo de habilidades que podemos tener, I can sing, sí, um. Y una cosa importante, que no sé si en algún momento ya se los habían explicado, que es algo bien, bien importante de tener en mente, que los verbos modales, al contrario de la mayoría de verbos, ellos no cambian a pesar que los utilicemos con diferentes personas. Sabemos, ¿verdad? Que tenemos los pronombres, um, pues el pronombre singular personal, que sería el I. Y luego tenemos los pronombres para las terceras personas, que son los que tienden a sufrir cambios en cuestión tanto de adjetivos como de uh, verbos, mayormente. Estos no van a cambiar. Los verbos modales se van a utilizar siempre de la misma forma. ¿sí? No vamos a decir he can't, por ejemplo. No voy a decir um, Patricia son can't play the piano, sino que se dice can play the piano. Aunque estoy hablando acerca de una tercera persona, no estoy hablando ni siquiera de ti ni de mí sino que de alguien más, pero siempre lo voy a utilizar de la misma manera, sí. Uh, so, entonces puedo decir Patricia son can play the piano. Um, I don't know Laura's daughter can draw, podríamos decir. Sí, la hija de Laura puede dibujar, sí. O sea, y lo demuestra en todas las paredes que se que se acerca. No, no sé si sea así, pero hay muchos que son así. So, uh, Ahí tenemos los drawings por todo lado, ok, va a ser capitera, dice <laughs> Picasso en camino. Ok, um, so, pero no solo vamos a utilizar estos verbos en ese contexto, o sea, en el contexto necesariamente, ¿verdad?, de habilidades, sino que también cuando queremos saber acerca de algo que yo puedo hacer en un lugar, ¿sí? Entonces yo puedo preguntar. Por un advice, que sería como un consejo, ¿verdad? What can I do in Mexico City? Aquí esto se puede reemplazar no necesariamente solo por saber uh, acerca de un lugar, sino acerca de una situación. Sí, por ejemplo, What can I do if my child won't stop asking for pizza? ¿Qué puedo hacer si mi hijo no, 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 no deja de pedirme pizza? O sea, estoy pidiendo consejo a padres más experimentados. So what can I do? Um, what can I do if um, the platform doesn't uh, recognize my answer? Puedo hacer si la plataforma no reconoce mi respuesta. Entonces, yo estoy pidiendo consejo acerca de diferentes cosas. No estoy preguntando, o sea, exactamente, ¿verdad? Eh, como si tengo yo la, la habilidad de hacerlo. Y eso es una de las cosas que a veces confunden las personas con este tipo de verbos, eh, que se graba en la mente el hecho de que can es para una habilidad. Can se utiliza para hablar acerca de las cosas que yo puedo hacer. Um, ahorita me acabo de acordar de un detalle, un detalle de vocabulario. Eh, provecho a todos que veo que todos están tomando qué genial voy a agarrar yo mi horchata también espérense nada <laughs> Ok. can qué otro significado tiene esta palabra ustedes tienen idea de qué otro significado tiene la palabra can alguna vez la han visto en otro contexto veo que algunos tienen como la duda yes no maybe jacqueline have you ever I'm seen not. can huh? I'm I'm only in in like a model verb and an and a verb. Mm -hmm. Okay. But Me too, teacher. I don't ¿sí? recognize it in another context. Okay. So can aquí no tengo nada de eso en el momento, creo alrededor, no tengo ni una. No, no, no tengo ninguna. Okay, can también significa lata, o sea, o enlatado. Sí. cuando ustedes dicen can of soda. Sí, a can of soda, una soda enlatada. A can of, oh, bueno, en este caso no sería, así, verdad. Sería um, can corn, sí, maíz enlatado. Entonces can también puede eh, utilizarse para hablar acerca de las cosas, los productos alimenticios que vienen enlatados. Entonces can, sí. Um, lo mismo, sí, podemos utilizarla para esto otro. Trash can. Trash, can. ¿alguna vez han escuchado acerca de este, 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 este perdón, uh, um, uh, ¿nombre? Trash es basura, ¿verdad? Ajá, trash es basura. Es ¿Y como qué sería la, la cesta de basura o el bote de basura. Ah, el bote estás? de basura, la lata de, basura. de la basura. Como sabemos que anteriormente, verdad, se utilizaba mucho aluminio para, el, para la basura. Entonces, de ahí mismo viene lo del que se, era, se llamaba can. Hoy en día ya no es tan común. Hoy en día se van a encontrar más ustedes con esto, trash bin, sí, trash bin, porque ya utilizamos otro tipo de materiales. Pero anteriormente era bien común que se decía trash can. Y hay personas, o sea, señores, que todavía lo usan así, sí, el trash can. Where is the trash can? Um, o si no, o sea, puede ser lo mismo, sí, garbage can. Uy. Garbage can, también, verdad, significa el bote de la basura. Garbage can, pero eso, o sea, se, se, se va a decir de la misma forma, pero tiene ese significado, verdad, diferente. Entonces, solo un poquito ahí que me acordé de, de ese significado extra que tiene el can. Muy bien. Luego, para poder dar el consejo, eso es para poder solicitar el consejo, verdad, la parte de, eh, que está en la, en la sección superior. Uy, ya no me permitió más atrás. Eh, pero aquí decía, what can I do? In Mexico City. Ok, en Mexico City. Y cuando yo voy a dar ya el consejo, le puedo decir: You can see, or you can go, you can visit, si ¿sí? todas las cosas que yo creo que son convenientes para poder hacer. You can see the Palace of Fine Arts, you can go to a soccer game, um, you can, I don't know, visit this restaurant, you can try uh, fajitas y así podemos explicarle a las personas ¿verdad? todas las cosas que pueden ser interesantes o las cosas que consideramos que son correctas dependiendo de lo que nos están preguntando um, por ejemplo what can I do vamos a ver ahorita una respuesta que venga de ustedes if I have hiccups ahí está hiccups if I have hiccups ¿Qué puedo hacer si tengo hiccups? Sabemos que es hiccups. Hippo. Hippo, uh -huh. So what can I do if I have hiccups? Hiccups. You can try to drink water. You Sorry. Can. You, can, you can, can a lot of water. Drink lots of water. You can drink lots of water. See? ¿Sí? Entonces aquí tenemos el can. You can drink lots of water. Good. Uh, what else can I do, Laura? What were you gonna say? Lo mismo del agua? Oh no, creo que Laura ahorita está tarea. Yes, okay, okay. I'm there. So, and you can take some okay. sugar. Okay, you can take Very some true. sugar. That, that one is yeah. That's, yeah, new that's for me. It you can take some sugar, like uh, a cup of sugar, or I mean like a spoon of sugar? No, like not Oh, okay. Muy bien. I don't know how do you say pizca. Neither do I? Sprinkle. Vamos a decir, like a sprinkle of sugar. Sí. Okay. Okay. Take good. Take some sprinkle of sugar. Oh, Con <laughs> And um, the splice sería de líquido. Entonces sería De barrico. líquido. Ajá. Uh -huh. sí. Like a Como sprinkle rociadita. of sugar. Sí. Como una roseadita de, de azúcar. Ajá. Uh -huh. Okay. That one I didn't know. You can take some sugar. Great. Nice. Entonces, si ven esto, estamos ya entonces dando consejos para situaciones, ¿verdad? Que podemos tener alrededor de nosotros. So, what can I do if I have hiccups? O oh, the hiccups, como lo pueden llamar más comúnmente. What can I do if I have the hiccups? Well, you can drink lots of water. O oh, a lot of water, no hay problema, Jacqueline, si lo decimos así. Ok, solo que en este caso ya tenía escrito lots, así que por eso lo dejé de esa forma. Pero, ajá, se puede decir a lot of water, lots of water. Eh, no hay una mayor, mayor diferencia en lo que estamos diciendo ahí, ¿verdad? Ok, la siguiente, should. Should es el otro y este sí está más, más orientado, ¿verdad? hacia los consejos sí cuando yo uso should ese sí me queda mucho más claro verdad que se refiere a un consejo what should I see there okay cuando lo ponemos en esta posición después de una wh word es cuando el should se está utilizando verdad para recibir sugerencias eh, o sea pero más que todo como sugerencias de algo aquí por ejemplo significa como qué quiero o qué podría ver ahí o sea qué podría ver en ese lugar verdad si utilizamos el should al principio, como sería su posición regular en cuestión de una pregunta con un verbo modal, eh, se utiliza mayormente solo como para asegurarnos si esa es la mejor idea. O sea, cuando pedimos consejos con should, eh, colocándolo al principio, sería como, por ejemplo, a uh, ver, ¿should I go to that haunted house? Oui. There we go. Should I go to that haunted house? ¿Sí? ¿Debería ir a esa, a esa casa embrujada? Entonces, yo quiero saber si ustedes consideran que es una buena idea o si no. ¿Sí? ¿Should I go? Entonces, la respuesta sería solo yes, you should, o no, you shouldn't. ¿Sí? O no, you definitely shouldn't. Ahí utilizando también un poquito de los adverbios, ¿verdad? Entonces, eh, este, cuando está al principio, se utilizará mayormente de esa forma. Cuando yo quiero saber si, este, si esta idea. Está bien, o sea, ¿como qué opinas tú? ¿Qué opina mi grupo acerca de la idea que yo tuve? Sí, should I go? Um, o por ejemplo, let's see, uh, should I have ice cream while um while I'm sick? Should I have ice cream while I'm sick? There we go. Should I have ice cream while I'm sick? ¿Sí? ¿Debería eh, comer helado mientras estoy enfermo? Entonces la respuesta: Yes, you should. You definitely should. O oh, no, you shouldn't. ¿Sí? No, you shouldn't have ice cream while you're sick. Entonces cuando está al principio lo vamos a utilizar de esa manera. Pero en medio o después de una WH word, mayormente se va a utilizar para pedir como consejos explicados, o sea, que tú me cuentes ¿verdad? tu punto de vista. Um, si yo te pregunto, por ejemplo, uh, ¿where should we go this weekend? ¿Dónde deberíamos ir este Fine. fin de semana? No vas a decir yes, you should o no, you shouldn't, porque te estoy preguntando dónde. Sí. O si no, um, si te pregunto, why should we have horchata? Why don't we have a soda? Entonces tú vas a presentar tu explicación, ¿verdad? I think we should have horchata because it's tastier, ¿sí? because it's healthier, because it's more natural. ¿sí? Entonces ahí van a ir ¿verdad? las diferentes opciones. Um, aquí por ejemplo tenemos, what should I see there? Así, ¿Qué cosa podría visitar o qué lugar podría visitar? Well, you should visit the National Museum. Esa es una de mis recomendaciones, deberías visitar el Museo Nacional. Um, you shouldn't miss, y esto es un detalle importante, porque miss, o sea, eso es lo que hablábamos también la vez pasada con lo del el do, ¿verdad? La, la, la cuestión que teníamos con el do, que o sea, se utiliza en principio una cuestión negativa con shouldn't, pero luego tenemos también un verbo que es un verbo negativo y como sabemos en matemáticas menos más menos da más, entonces menos menos por menos vamos a tener entonces una cuestión positiva al final. You shouldn't miss the pyramid of the sun. Diferente, por ejemplo, si yo le digo you shouldn't go downtown. ¿Sí? You shouldn't go downtown es quizás porque yo sé de algo malo que sucede en el centro. Entonces no deberías ir al centro. Esa es una recomendación negativa. Pero si yo le digo, you shouldn't miss, um, qué sé yo, the nightlife, ¿sí? The nightlife in the city. No deberías perderte la, no la vida nocturna en la ciudad. O sea, deberías salir, ¿verdad? Una que otra noche en, en la Ciudad de México. Entonces, esto es algo como, o sea, un, un consejo positivo. Es algo que le estoy diciendo que sí debería hacer. Y. Eh, de hecho, cuando lo hacemos de esta forma, el shouldn't miss es como un tipo de consejo más orientado hacia el como destacar destacarle, verdad, que es algo interesante por hacer. O sea, si yo le digo you should, solo es la recomendación. Pero si yo le digo a alguien, no, debe, no te deberías perder, sí, no te deberías perder la vida nocturna. Entonces, es como que yo ya estuve ahí y te estoy diciendo que te va a gustar. Cuando yo le digo a Ian eso, ¿verdad? No te deberías perder esto, no deberías perder lo otro. En cambio, si solo le digo, oh, sí, deberías visitar el Parque Central, o sea, es como una recomendación normal. En cambio, si ya digo, no te deberías perder, tiene un énfasis mucho mayor. So, uh, those are the two options, those are the two ways in which we can provide advice to people, ¿sí? Uno de ellos, ¿verdad? Es como un poquito más hacia las recomendaciones. Y, eh, o sea, ambos, ¿Verdad? Se utilizan para dar recomendaciones, pero should quizá va a ser el más común. O sea, ustedes van a escuchar con mayor regularidad que alguien utiliza should para poder facilitar, ¿Verdad? Esta clase de consejos. Pero bueno, no sé si tienen dudas con ellos. Maybe yes, maybe not. Looks like no. Ok, cool. No, no. Not really? Cool. Nice. Esto solamente será una parte, ¿Verdad? Para cubrir un poco lo que sería la estructura, la forma en la cual vamos a a componer eh, las preguntas. No todas las preguntas van a ser iguales. Por ejemplo, les mostré anteriormente, ¿verdad? Las preguntas en las cuales los modales tienen su fuerza total, con el ejemplo que, es, que presenté con should, es como la forma en la cual específicamente se está haciendo uso de ese, de ese verbo modal. Pero esta sería una en la cual estemos también haciendo uso de las WH words, o sea, o las palabras, ¿verdad?, de preguntas. Sí. Si yo digo, Where should we go?, entonces quiero saber la opinión de las personas acerca de dónde podríamos ir. En cambio, recordamos, ¿verdad? Si yo solo digo, Should we go?, solamente con el verbo modal, significa, Deberíamos irnos, ¿sí? Should we go? Entonces hay diferencias, ¿verdad? En Where should we go?, yo estoy preguntando, quiero indagar, quiero saber un poquito más acerca de lo que consideran los demás. Si yo solamente utilizo el modal, entonces ahí vamos a, a obtener una respuesta de sí o no. Entonces, la estructura para las preguntas, si lo vamos a hacer de esta forma, con las con los question words, sería el WH al principio, ¿sí? Luego vamos a colocar el modal que corresponda a nuestra pregunta. Then we need a subject, we need then a verb. Recordemos que esto va a ser siempre parte de la. Eh, de algo mandatorio, o sea, el verbo es necesario porque, a pesar que este se conoce como un verbo, es un verbo auxiliar. ¿Sí? Si tú solo dices should we, eh, eso se utiliza en algunas cuestiones, pero esas solamente son frases, no se consideran preguntas ni oraciones necesariamente, sino que son frases un poco más coloquiales, ¿verdad? O sea, si, por ejemplo, yo quiero sacar a alguien a bailar, o si en algún momento ustedes, uh, vamos a ver, si está Jimmy por acá, aquí está Jimmy, ok, Ch Jimmy si en algún momento quieres llevar a tu esposa verdad a, a bailar en una fiesta y todo y todo el mundo está bailando con su pareja tú le puedes decir a ella should we sí o sea y eso significará verdad será que vamos más o menos así lo podemos entender sí o sea deberíamos should we deberíamos pero no es una oración completa ya podría ser completo si le dices should we dance esa sería verdad la la intención completa pero ahí como el contexto eh, está dando, o sea, que lo que los demás están haciendo es bailando, entonces con el should we se debería entender que a lo que te refieres es deberíamos bailar. Um, entonces el verbo sí va a ser necesario. El complemento no siempre. En las preguntas, de hecho, es bastante difícil que se encuentre un complemento. Mayormente van a, vamos a encontrar, ¿verdad? Hasta el verbo, aunque sí, hay, hay algunas que van a, van a tener un complemento. Por ejemplo, uh, Aquí podríamos decir, ¿Where should we go in Santa Ana? Ustedes que recuerdo que varios son de por allá. ¿sí? ¿Where should we go in Santa Ana? ¿A dónde deberíamos ir en Santa Ana? Entonces, ahí ya como que vamos limitando un poco más, ¿verdad? La, la, la pregunta hacia lo que queremos que se nos diga, o la respuesta que queremos obtener. ¿A dónde deberíamos ir en Santa Ana? Muy bien. Luego, para las cuestiones positivas, una oración regular. ¿Cómo la vamos a componer? Bueno, la vamos a componer de un sujeto, que es como siempre en inglés, ¿verdad? Para las oraciones sería primero el sujeto. Then we need the modal verb, que sería el auxiliar. Then we need the verb. And then we are going to use a complement. En este caso, ¿sabemos qué significa esta palabra ya? Yeah? Yes, teacher. Yes. What is hiking? I y senderismo. senderismo. Mm -hmm. Sí, exactamente. Um, podríamos también entenderlo ¿verdad? como una caminata, o sea, ¿should we try hiking? ¿Should we try? Porque, o sea, tal vez sea no tan regular que digamos, como salvadoreño siempre, ¿verdad? Senderismo. Entonces podríamos decir, ¿deberíamos ir a caminar? ¿O intentamos ir a caminar? ¿Sí? ¿Should we try hiking? Pero el hiking exactamente se va a utilizar mayormente cuando estamos hablando de uh, un tipo de caminata que... Exige un poco más, ¿verdad? Físicamente. No es una caminata por, por lugares urbanos, sino más bien por cuestiones un poco más a lo salvaje, natural, montañas y todo ese tipo de cosas. Sí. Ok, so, ¿should we try hiking? Tenemos todos los componentes entonces. El sujeto, que es el we, el modal en este caso es el should, sí, el verbo try y el complemento hiking. Sí. ¿Should we try hiking? Then in a negative form, we're only going to add not in the middle. ¿Sí? Vamos a tener entonces el subject, el modal, el not, then the verb, and then the complement. We should not eat that. Este that obviamente se puede reemplazar, ¿verdad? We should not eat uh, chicharrones every day. ¿Sí? Okay, we should not eat chicharrones every day. Y Laura tipo, no, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Ok, we should not eat chicharrones every day. Si sí, no deberíamos comer chicharrones todos los días. Entonces, esa es una cuestión también, ¿verdad? Hacia un um, tipo de oración negativa con los verbos modales. Muy bien, entonces eso creo que está bastante fácil de comprender. Básicamente solo son las estructuras, ¿verdad? Que vamos a utilizar con cada uno de ellos. Casi con todos se sigue la misma, la misma clase de de estructura, siempre que va a haber un, un verbo auxiliar, que básicamente es a lo que se refieren los modales. Así que vamos a la siguiente parte. Y ese tiene que ver con los health problems. Eh, algunas personas van a decirlo de esta forma. ¿sí? Hoy en día es como más común que se diga así, issues. ¿sí? Health issues. O sea, es, se escucha mucho más a menudo. Decir, por ejemplo, oh, he's got heart issues, he's got, um, I don't know, stomach issues, sí, ya casi no problems. Ahora los problems son más cuestiones relacionadas, ¿verdad? Con realmente problemas externos, o sea, cosas que suceden como en el trabajo y así. Perdón, Jacqueline. I can, I can see the words, but I can see. Ahorita sí ya las puedo ver, pero. Hace un momento no las podía ver, ah, qué? Ok, no hay problema. Ok, este va cargando, va llegando por ahí. Ok, entonces, health issues sería como lo más común en la actualidad, se utiliza mucho más a menudo que decir health problems, porque ahora, ahora en día como que problems, ¿verdad? La palabra en sí se ha dejado más exclusiva para cuestiones externas, para cuestiones más que tienen que ver como con nuestra vida diaria, con cuestiones mentales, o sea, como para... Um, cosas que las podemos solucionar, ¿verdad?, por nuestra cuenta. En cambio, issues también significa problemas, pero eh, son pues en cuestiones de salud, ¿verdad?, problemas que van a necesitar un poquito más de apoyo externo, o sea, de un médico o algo por el estilo. Entonces, there we have it. Y también issues, sí, en la cuestión más moderna, ya en cuestión de redes sociales y todo eso se utiliza para hablar acerca un poco como de los trastornos que pueden existir sí o sea porque también se puede, se puede utilizar para hablar de cuestiones mentales verdad en ese sentido como más de los de los trastornos que las personas pueden tener uh, muy bien entonces los más comunes esos serían algunos de los más comunes sí los health issues y creo que son bien conocidos también tenemos a headache Sí, cuidado con esta palabra que en muchas ocasiones la pronunciamos mal y por, por, por la cuestión, ¿verdad? Del español tendemos a decir H, headache, es headache, ¿sí? A headache. Then we have a backache, backache, ¿sí? A backache, lo que me dan casi todos los domingos por estar trabajando todo el día. Ok, sore muscles. Sí, todos ustedes galán que disfrutan todos los días. Yo el domingo es el día que más trabajo. <laughs> ok, then, sore muscles. Then we have stomachache. Sí, stomachache. Ese es como el más largo de todos. Sí, stomachache. Um, a cold. Eso sería otra de, uh, de las cuestiones, ¿verdad? Pues regulares. En esos días, creo que muchas personas van a empezar a sufrir de esto también coughs que hay diferencia entre uno y otro, ¿okay? Más adelante lo vamos a ver un poquito. And then we have the flu. Este quizás es algo que no tanto nosotros conocemos. Hay personas aquí, o sea, lo usamos el término quizás cuando hablamos de, de algunos padecimientos, pero quizás no lo conocemos tan 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 de cerca. And then we have something really common as well, insomnia. Yeah, insomnia. Pero Quiero que recuerden una cosa bien, bien, bien sencilla. Si en algún momento ustedes tienen que escribir, verdad, cualquiera de esos dolores, espero que se acuerden del lugar nada más que les duele. Y luego solo acuérdense que le van a agregar h, sí. O sea, el que más me da risa a mí cuando me lo enseñaron era el estomachache, sí. O sea, estomachache, fácil, verdad. Bacache, sí. Bacache y gedache. Esos serían como los más comunes. Um, pero, ¿qué significa sore muscles? Sore muscles. Dolor de músculo. Uh -huh. Dolor de músculo. Muy bien, los ¿no? músculos adoloridos, ¿verdad? Um, ¿Qué significa headache, uh, Ileana? Ah, ya se está, se está tocando la cabeza. Ya. Dolor de cabeza. Sí, dolor de cabeza. Sí, headache. Um, lo que nos estaba provocando la pregunta de temprano, ¿verdad? Eh, Giovanni, are you there with us, Giovanni? Yes, teacher. Yes. Okay. So what is a backache? Eh, dolor de espalda. Dolor de espalda. Muy bien. That's a backache. Um, what about the stomachache? What is a stomachache, Liliana? Dolor de estómago. Dolor de estómago. Sí, bastante fácil. Sí, stomachache. Okay. Um, And then... Vamos a ver, eso va a ser un poquito más complicada. What is the difference between a cold and a cough, Patricia? Cold is a resfriado and a cough es tos. Tos, muy bien, esa es la diferencia. Mm -hmm. And what is the difference, yes. difference between a cold, a cough and the flu? The flu is gripe. Ok, the flu sería... Es como... Ajá. como a la, sí, El, Ajá, es tener... La influenza o la gripe, ajá. Exacto. Es vacío. que... Catarro. Esa, esa cuestión del flu, ¿sí? Uh, por lo que se menciona siempre. Eh, nosotros en español lo utilizamos para describir un montón de cosas. Lo utilizamos, o sea, cold, alguien puede decir, ¿verdad? O sea, un resfriado, una gripecita, eh, ahí van de la mano. Tos y el catarro van de la mano. Entonces, pero en inglés, cuando ustedes hablan, de las, cuando las personas hablan del flu... Es una cuestión temporal, o sea, una enfermedad que mayormente sucede o afecta en la temporada de invierno, o sea, más o menos desde estas fechas hasta por allá de abril, ¿sí? Yo creí que esto era mentira, fíjense, ahorita les voy a contar una experiencia personal, eh, pues que tuve que vivirla y fue bien feo, con, no necesariamente de flu, así específicamente la flu flu, pero que yo creí que era eso. Eh, ese tipo de enfermedad según lo describen es algo así como la chikungunya, yo no sé porque me van a decir ajá, se sí, me dio, pero a mí no me ha dado nada de eso yo no, te, no me he dado ni chikungunya, ni zika ni, ni COVID, gracias a Dios todavía entonces, pero se supone que algo así son los síntomas o sea, que uno tiene que dolor de cabeza que el cuerpo va dolorido y o sea la cuestión verdad de tener también tos y que la garganta reseca y un montón de cuestiones que me mencionaron a mí cuando llegué porque pues la persona, temperatura... Ajá, la temperatura alta y todo. La persona con la que yo tuve la oportunidad de vivir el primer semestre que estuve allá era peruana. Entonces, y ella era muy cuidadosa. O sea, y era, era muy, muy friolenta también. Todo el tiempo. Eh, ella me andaba cuidando en ese sentido, que me decía, no, que abrígate más, que ponete algo más grueso. Y pues como yo siempre he dicho, que a mí me gusta el frío, y en el lugar donde vivía, ¿verdad? Había mucho frío, y yo andaba así, o sea, disfrutando, según yo, mi único invierno que yo iba, iba a vivir según, o sea, lo que yo tenía la oportunidad de vivir, ¿verdad? Pues bueno, el invierno ya se estaba acabando, eh, esa tarde estábamos en un partido de los niños de béisbol, y yo empecé a sentirme mal, y casi me desmayé. Me llevaron para la casa, yo me acosté y pasé toda la noche, pero, o sea, sintiéndome tieso, tieso, tieso. Sí, el siguiente día, y lo gracioso es que ya estábamos a punto de terminar el año escolar. Entonces, eh, al siguiente día, yo me desperté, mandé un mensaje a la escuela que no iba a poder ir porque me sentía enfermo y eh, pues me acosté a dormir de nuevo. Como a las 10 de la mañana, más o menos, resulta que hasta la policía me estaba buscando porque creían que yo me había escapado, creían quizá porque como yo tuve chance de viajar varias veces, creían que me había ido de la casa y que me había quizá fugado para quedarme a vivir en Estados Unidos. Y en realidad lo que pasa es que yo tenía en sí era eh, alergia, porque o sea, ya estaba terminando, como les comento, ¿verdad?, el invierno y estaba empezando la primavera. Había mucho polen en el aire y eso era todo lo que yo tenía. Pero, o sea, pues nunca había tenido que sufrir nada similar y pasé casi que un día y medio, o sea, en cama y todo se me curó como un par de loratadinas. O sea, cuando yo sentía que ya, o sea, que esa era mi, mi salida ya, o sea, yo ahí terminaba. Entonces, y era simplemente una alergia. Pero entonces, um, muchas personas se preocuparon, o sea, porque creían que era esto, el, el, la cuestión del flu, porque sí, si en, ese, en ese sector, o sea, se supone que muchas personas fallecen cada año, a raíz de, de esa enfermedad estilo pandémica, que, que sucede de verdad, el, el flu. Entonces, um, la gente tiene como mucho miedo. Y, o sea, sí es una, una, una cosa que afecta bastante porque tiene un montón como de síntomas y se relaciona, ¿verdad? Con los síntomas que tenemos cuando, cuando nos da gripe o nos da tos. Pero, ajá, eh, el flu... Pues sí, cuando lo mencionen será una cuestión que, que las personas tengan como un poco de miedo, ¿verdad? Que es algo bien bien fuerte según ellos. Y luego tenemos insomnia, sí. Who of you guys has or, or suffers insomnia? None of you? No. I, or, me. Who, who, who me teacher. It, I what, sometimes what suffer insomnia. Insomnia? Sometimes. Sometimes. Is it sometimes. because of overthinking maybe? Mm -hmm. Which is for yes. no reason. <laughs> yeah. This is this is my reason. the reason is because of reason. Over overthinking. Yes, and yeah. and I do <clears throat> some things in my mind one and another one twice and three times and four times. Maybe I think in, in with do a checklist mm -hmm. like a checklist. mm-hmm and it doesn't work, it doesn't help you to no work. in my mind, teacher. In oh, my oh, so mom. you instead yes. of going to bed, you start thinking at of, mind, I ah. like a checklist in my mind. Uh -huh. <laughs> so tomorrow. Like yeah. Oh, I used to I used to have that when I was younger um whenever i was going to go out like let's say my dad said tomorrow we're going to the beach so i i will i wouldn't be able to sleep <laughs> thinking like okay so i gotta wear this i gotta bring water i gotta do this this and that yeah i remember i used to have that that issue now yeah. not anymore what about you patricia what happens with you when you have insomnia When i have insomnia is when i drink drank a cup of coffee very late Oh. So uh, about uh, three, three o'clock, in, in, and, and later, uh, and, uh, and, uh -huh. uh, the last one that I have insomnia, I get up and uh, open my fridge and I cook the lunch. Uh -huh. For the next day. day, oh my God! <laughs> wow! Uh -huh. Lo bueno de los años. <laughs> ya con el tiempo ya tiene responsabilidad. Uno. No, in my case, <laughs> all I do is just um, the regular things that people use. You know, like counting. Start counting till I fall asleep. Doesn't work. I get bored before I get to any any state of being about to fall asleep. I play some relaxing mute music from YouTube. It doesn't work either. Um, so yeah, I think insomnia is really horrible when you don't want to like be awake, but you are awake. That's I think it's really really hard. It is. It is awful. Mm -hmm. It's awful. Awful. Yeah. Exactly. Peter, are you trying with with uh, sounds of rain, maybe? Yes, thunder, rain, thunder, all of rain. those. All Fish. of those. Yeah. Forest. I, I, I placed my phone under my pillow and then I tried to listen to that. You know, one time and this is this is kind of <sighs> Do sad, exercise but one time. I remember I fell asleep to um to Mexican um música de banda. Yeah, like like that kind of music. That's what I was I went to that. Uh, because I, I, I wouldn't fall asleep with anything else, so I decided to listen to música de banda, and that finally got me to bed. So yeah, if, one, if you ever find yourself not able to to go to bed to fall asleep, just just play some of that uh, you know uh, regional Mexican music. That's how you call it, regional Mexican music, and that's gonna get the job done. Jacqueline. My problem is contrary teacher. I sleep easily. You, you go you fall asleep easily? Are you falling asleep Very now? easily. Hi. No, now no. Okay. But I don't have problems. You know my family because is like younger. my family it's is like that. My, like my dad, for example, every every Sunday, like 9 uh, nine thirty before when we went to church before the pandemic we went to church every day every sunday sorry at 6 a.m so at 9 30 or 10 a.m he will fall asleep and wake up until 1 and then fall asleep again around 2.30 and wake up until i don't know four and i am not able to do that like sometimes i I'm, i try like i'm super bored on sundays and i i think to myself like today i'm going to fall asleep and i just don't so yeah I have issues with sleeping during the day but that's pretty cool uh, having the ability to fall asleep easily that's great okay acá tenemos solamente una ilustración verdad de cómo se vería eh, pero ya todos ustedes conocen bastante bien a lo que se refiere cada uno de los, um, de, los de los padecimientos verdad que ya mencionamos y aquí está lo que les lo que les mencionaba verdad el headache que es el dolor de cabeza el backache, dolor de espalda, sore muscles, cuando alguna, algún músculo, ¿verdad? Lo tenemos ahí un poco adolorido, ¿sí? A stomachache, el dolor de estómago. El cold, que sería un resfriado, ¿verdad? Eh, pues eh, sencillo, a cough, que sería una tos, algo un poquito más, más pesado, un poquito más heavy. And then the flu, incluso en la imagen, ¿verdad? Nos ilustra que el flu pues hasta tiene al hombre ahí en la cama. Así pasa yo todo el día, todo tieso. Entonces ahí está the flu, And then insomnia, see? Ahí tenemos a Patricia pensando en qué cocinar el siguiente día. ¿Qué hago decía Patricia para mañana? Okay, so pretty good. Um we have this conversation but we don't really have the time to cover it, so we're going to leave this for tomorrow. I think we um yeah, we are going to practice this conversation just one time and then move on to the um to the infinitive components. So in this conversation, we have Joan uh, Joanne, Joanne and Craig. Yeah, Joan and Craig. And it goes like Hi, Craig. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home, in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No. I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it; it really works. Ooh, works. It really works. Yuck! That sounds awful. See, sí, aquí tenemos entonces, verdad? ...a dos personas que están... ...teniendo una conversación acerca de problemas de salud... ...en el caso de Joanne... ...simplemente está tratando de saludar... ...a su compañero de trabajo, ¿verdad? ...a Craig, y pues... ...ajá, le pregunta cómo está... ...a lo cual él contesta que no muy bien... ...que tiene una terrible... Eh, ...un terrible resfriado, ¿sí? Entonces... ...y ella le dice, oh, en serio... ...eso es malo... Eh, ...deberías estar en casa, en tu cama... Es importante descansar un montón para poder mejorarse, ¿verdad? Entonces, y él le contesta: Sí, tienes razón. ¿Y has tomado algo para esto? Le comenta ella: No, no lo he hecho, le dice Craig. Bueno, a veces es importante, o perdón, es um, saludable o te ayuda tomar sopa de ajo, ¿sí? Solo picas una cabeza de ajo y la cocinas en sopa, básicamente, o en, o en um, caldo de gallina o de, o de pollo. Inténtalo. Funciona en realidad. Y él solo dice, ya, o sea, como, qué asco. Eso suena terrible. Sí, that sounds awful. Ok, entonces, esta conversación la vamos a practicar mañana, pero una cosa que voy a esperar que, que hagan es verdad, aquellos que tengan el rol de Craig. Tratar de hacerlo de esa forma, así como medio desinteresado, así como enfermo, así como not so good, I have a terrible cold. Sí, y de esa forma, ¿verdad? Porque siempre les digo que las conversaciones a veces pueden ser tediosas, pero si las tomamos por el lado amable, si tratamos de hacerlo, ¿verdad? Con interés, pueda que, o sea, nos generen incluso um, idea de cómo me puedo sentir yo cuando yo enfrento este tipo de situaciones. Así que esa eso va a ser una práctica para mañana. De momento, en el par de minutos que nos quedan, quiero cubrir parte de lo que siguen los infinite complements. Sí. Que esto simplemente lo que se refiere es a, las, a los complementos ¿verdad? de oraciones con verbos infinitivos. O sea, un verbo infinitivo básicamente es aquel que se encuentra en su forma base. Sería este que es en, están aquí en este lado de la, de la pantalla. Sí. Los verbos que están en su forma base. Pero eso es debido a que están justo al lado de un to. Siempre que ustedes colocan un to antes de un verbo, ese verbo puede estar en su forma base. Si eso no es así, entonces los verbos van a tener que pasar a estar en su forma gerundia, que eso es cuando tenemos verdad el ing. El ejemplo principal: What should I do for a cold? Sí, qué debería hacer cuando tengo, eh, pues, un resfriado. Sí, qué debería hacer. Aquí tenemos, estas son simplemente como eh, ideas, ¿verdad? Para poder ofrecer nuestra opinión, ¿sí? It's important, it's sometimes helpful, it's a good idea. O sea, es importante, a veces ayuda, o sería una buena idea, o es una buena idea. So, it's important to get a lot of rest. ¿sí? Entonces, por lo que esto es un infinitivo, como les digo, es porque tenemos acá el to, to get, to get a lot of. Uh, to get a lot of rest it's important to get a lot of rest Es importante descansar mucho then uh, it's sometimes helpful In some, it's sometimes helpful to eat garlic soup a veces ayuda comer sopa de ajo sí comer sopa de ajo then we have it's a good idea Es una buena idea Tomar vitamina C. Sí, es una buena idea tomar vitamina C. Bueno, antes que nos vayamos, quiero que me ayuden a resolver esta otra que tengo por acá, que la tengo escondida, porque pues sí, ¿verdad? Sí, la sorpresa para ustedes. Ok. So, what should I do before? Uh, what should I do if I request a visa? Sí. ¿Qué consejo podrían dar ustedes para alguien que quiera solicitar una visa? Muy bien. Por ejemplo, it's important to get. ¿Qué cosa creen ustedes que sea importante tener antes de ir a solicitar una visa? The passport. To get the passport. Pretty cool. It's important to get the passport, or your passport. ¿Sí? It's important to get your passport. Good. Aquí no vamos a dejar it, ¿verdad? Sometimes it will be helpful to... ¿To what? ¿Qué podría ser de ayuda? A veces podría... What is it? An advisor. Okay, um, to get. Oh, uh, sorry. Some advisor. Advisor or advice? Ah,í puede depender, verdad? Advisor sería un como un asesor, o sea, para poder poder tener un poco de asesoría. So to get some advisor or an advisor, más bien. To get an advisor. Oh, uh, sorry to get an advisor, or to get some advice. Cualquiera de las dos puede funcionar. Uh, it's a good idea. ¿Cuál sería una buena idea? ¿Qué cosa creen ustedes que podría ser una buena idea if you are requesting a visa? To say like... the truth. To what? To say the truth. Oh, okay. It's a, a good idea. To say, ya vamos a tener la oportunidad, tengo otra por ahí guardada todavía, Jacqueline. Okay. Iba a decir lo mismo, ¿sabes con otras palabras? Oh, okay. <laughs> to say the truth. Yeah. To say the truth. It's a, it's a good idea to say the truth. Good. Um, ¿Cuál sería la opción tuya, Jacqueline? No like when answering in the interview. Ok. To not. Lie. Is that how we spell that one? I forgot. Esa sí, no me acuerdo. ¿Cómo iba la de mentir? Puede sí, ser. lie. Sí, así es, lie. La... Yeah, lie. Yeah, it's not lie. Es que algunas veces se van por lo de yeah. recostarse. So, to not lie while on the interview. Hasta se alejó la pantalla. Okay, while on the interview. But... It's important to, uh, to take a date. Take a date? Ah, no. Bueno, date no. La cita, o sea, la uh -huh. appointment. Ajá, ajá. It's important to, ajá, to get your. Aquí lo podríamos reemplazar. It's important to get your appointment. There uh -huh. we go. It's important to get your appointment. Muy bien. Entonces, esos son algunos consejos para la visa. Ahora, tengo uno más, no crean. Uh -huh. Aquí podemos reemplazarlo, sí, a girl out. Eso, o sea, quiero que me ayuden porque la verdad no sé qué hacer. O si no podría ser boy. Si ustedes quieren también puede ser boy, pero pues en mi caso, ¿verdad? Pues sí, quiero que me ayuden con a girl, sí. Um, so, what should I do before I ask a girl out? ¿Qué debería hacer antes de invitar a una chica a salir? So tell me, what should I do, ustedes, señoritas? To take a shower. It's important. <laughs> there we go. It's important to take. Okay, is that to take a shower? It's important to take a shower. Pretty good. Um, it's sometimes helpful too. Que seria the ayuda. To, to plan something. To do. Okay. It's important to plan something. With her, podríamos decir, oh no, something to do, vamos a dejarlo. something to do. It's important sometimes, helpful to plan something to do. O si no, perdón, sería mejor tal vez de esa forma. It's important to have a plan. It's important to have a plan. Si ¿Sí? es importante tener un plan, it's important to have a plan. And it's a good idea. What will be a good idea? It's a good idea to uh, a restaurant. <laughs> okay, okay, vamos a tomarlas todas. Ileana, aquí se me emocionaron. Okay, Ileana. To go to a good restaurant. Okay, to go... It's a good idea. Don't, don't ask her out. First. For don't, me, don't, it's a good idea. Just don't ask her out. Okay, to go to a good restaurant. <laughs> nice. To go to a good restaurant. Uh, Patricia, uh, it's a good idea to give give her a, a surprise. Give her a surprise uh, okay. example and uh, flowers, flowers, uh, flowers. Okay, flowers, flowers, um, maybe a, chocolates. Chocolate. Yeah, maybe chocolates. Okay. Or maybe a teddy bear. And your husband. A Take teddy bear. It. What about for your husband? You can okay. give him some, you can get him some of these. <laughs> <laughs> no. Okay. Um, y Jacqueline, me faltaba Jacqueline estaba dando su, su su punto de vista también. Así que, ¿What is is it important? Sometimes helpful a good Siempre idea. Siempre me roban las palabras, teacher. Solo que en otra forma de expresar. Okay, so what, what will be your way? Yo iba a decir buy the flowers because the girls are happy with the flowers. Yo creía que no, fíjense. Yo no sé por qué yo creía que a mi novia no le gustaban, pero sí me he dado cuenta que sí. Um, To get her flowers. Everybody loves flowers. Because. Girls yes! Really we love flowers. Todas. Por eso It's okay. an amazing idea. Okay, great. Flowers so now I know. Bueno, bueno entonces me tengo que ir, tengo que ir a aplicar todas estas, pero primero me voy a bañar. <laughs> Si ¿Sí ven, ah, It's important. Vamos, It's important. vamos en orden. Y vamos en orden. Miren, primero, voy bañar, y luego, luego voy a hacer el plan. Después voy a ver a qué restaurante ir. Después voy a buscar una sorpresa. Y por último, pues las flores, porque son felices. Las flores las voy a tener guardadas por ahí. Y como sorpresa, las flores. Tarán. Ok, cool. Entonces, pero la uh. parte importante, ¿verdad? Es que sepamos que para poder hacer este tipo de comentarios, los infinitive complements, vamos a necesitar, ¿verdad? El to y luego el verbo en su forma base. Sí, esa es la forma en la cual construimos los infinitive com uh, complements. Muy bien, muy buen trabajo, clase. Muy bien, buen, 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 buen inicio de semana, me gusta. Um, so, tomorrow we're going to continue. Hopefully, si tienen alguna duda, ya saben, siempre me dejan saber para poder eh, irla resolviendo y pues luego vemos aquí cómo nos ayudamos cómo nos damos copia verdad okay thank you guys very much I hope you have a great evening or a great rest of your night um, talk to you tomorrow bye 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 YouTube. bye bye tomorrow. bye Good night, everybody, everybody.